Por lo general, cuando he tenido que dar conferencias, he preferido siempre referirme a otros autores y no a mí mismo. Ello se debe a muchas causas. Quizá porque soy extremadamente discreto. No sé si esto es un defecto o una cualidad. Y también, en particular, porque soy un escritor que, a pesar de haber llegado a los 54 años, no ha llegado a formular lo que se llama una poética. Es decir, un conjunto de principios, de normas, de convicciones o de certezas acerca de lo que es la literatura y acerca de lo que es el hecho de escribir. Eventualmente he dado algunas respuestas al respecto, pero siempre han sido provisionales y han sido rectificadas y desmentidas incluso por otras declaraciones que he hecho o por mi propia obra. Es así pues que no será esta una charla magistral ni un curso, sino simplemente una conversación con ustedes y una tentativa de, a través de esta conversación, esclarecer algunos aspectos de mi propia obra. Será pues también, más de todos modos, una conversación de tipo descriptivo, más, y evitaré en lo posible todo lo que sea interpretación o valoración. Pero antes de entrar a tratar de mi obra, de mis diferentes libros, circunstancias en que los escribí, creo que vale la pena reflexionar un poco acerca de cómo surge una vocación literaria. ¿Por qué es que una persona llega a ser escritor y no médico, o abogado, o aviador, o en fin, tantas ocupaciones y actividades que hay en la vida? Yo siempre me he interrogado por qué motivo en un momento dado decidí o me convertí en un escritor. Y en este caso, solamente cabe dar algunas respuestas contradictorias o quizá complementarias. Por un lado, puede decirse que para la vocación literaria existe una cierta predisposición, una predisposición de tipo familiar o una disposición que está inscrita en nuestro, para llamarlo así, código genético. Cuando yo pienso, por ejemplo, si han existido precedentes en mi familia de escritores, puedo llegar a la conclusión de que por vía paterna, por ejemplo, y hasta las generaciones que me han antecedido, que conozco, ha habido siempre una tendencia a la actividad intelectual. Es decir, que durante 5 generaciones, por lo menos, mis antepasados paternales ejercieron en forma profesional las actividades de tipo intelectual, que estuvieron ligadas con las ideas, con la palabra y con la escritura. Es así, por ejemplo, que mi antecesor más lejano del que tengo noticias fue un gallego que vino a Lima a fines del siglo XVIII y que, según tengo entendido, tuvo una librería.
Eso indica ya que estaba en contacto con los libros, que le interesaban los libros y que en alguna u otra forma se interesaba por la literatura. El hijo de este lejano antecesor sí ya fue un hombre de letras, que llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos, ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero aparte de esto escribió una serie de biografías de próceres de nuestra independencia y de figuras universitarias. Y escribió también un ensayo sobre la Guerra del Pacífico, que hasta ahora conservo entre mis viejos papeles, pero que es muy difícil de publicar debido a que su letra es absolutamente ilegible. El hijo de este señor tan notable fue también un hombre de letras. Al igual que su padre, fue también rector de la Universidad de San Marcos, fue también ministro de Relaciones Exteriores y fue también presidente de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, fue algo así como las vidas paralelas de Plutarco. Y escribió tratados de derecho internacional y sobre todo muchas cartas, unos 20 volúmenes de cartas muy interesantes y una famosa polémica contra un teólogo de la época en la cual demostró ser un hombre extremadamente liberal y muy en avance al pensamiento de su época. Continuando con esta especie de historia familiar, un tío abuelo mío fue un notable periodista que se radicó en Francia y que colaboró durante muchos años en periódicos franceses y también en algunos periódicos de Lima, y que tenía proyectos por cartas de conservo de él de libros que pensaba escribir. E incluso tenía un libro terminado sobre música gregoriana, tema extremadamente sofisticado. Pero todos sus documentos se perdieron, pues este tío abuelo mío murió durante la última guerra en un campo de concentración nazi, pues fue capturado por los ocupantes alemanes, llevado a Alemania, donde pereció. Finalmente, llegamos a la generación más inmediatamente anterior a la mía, que fue mi padre. Mi padre fue un hombre de una exquisita cultura, de una gran inteligencia y de un amor desmedido y excepcional por la literatura, pero que nunca llegó a escribir por razones personales, de trabajo y familiares y una serie de circunstancias. Hablaba siempre de los libros que quería escribir e incluso nos contó muchas veces los temas de los libros que tenía en mente y que eran por lo general reminiscencias de su juventud, pues él perteneció a la generación de La Mauta, fue amigo de Delomar, de Mariátegui, de Ayla Torres, de Porras, y estuvo muy vinculado a todo el nacimiento y de todo ese hervor de ideas que existió en esa época de los años 20. Pero por desgracia, mi padre murió relativamente joven, a los 47 años, y no pudo llevar a cabo los proyectos literarios que tenía en mente. Lo que digo está relacionado con lo que él preguntaba: ¿de dónde viene la vocación literaria? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Por qué uno es escritor? Hay, por un lado, como acabo de tratar de explicarlo, quizás una cierta disposición familiar, como puede haber en ciertas familias una disposición para la música, una disposición para las matemáticas. Pero esto no es suficiente. Debe haber algo más.
Y el otro aspecto es el aspecto de la educación del ambiente en el cual uno se forma de niño y en su juventud. Es decir, nos encontramos aquí con el grave problema de lo innato y de lo adquirido. Yo no quiero entrar en una polémica, en una discusión hasta ahora no resuelta sobre qué cosa es lo que predomina o sobre si realmente la combinación de ambos factores es lo que determina el comportamiento de una persona, su vocación y sus actividades. Pero en mi caso particular hubo también una enorme importancia del ambiente de mi infancia y de mi adolescencia, puesto que en mi casa existía una excelente biblioteca. Mi padre, como repito, era un gran aficionado a la literatura y desde muy niño tuvo ocasión de tener contacto con libros y con autores. Recuerdo que mi padre tenía la costumbre, cuando llegaba de su trabajo, de convocarnos en el salón de la casa, nosotros teníamos 8 o 10 años, y leernos sus autores preferidos. Y nos leía así en voz alta autores y obras que hasta ahora recuerdo perfectamente, y de lo más variadas, desde, ¿qué digo yo?, obras clásicas como El Quijote, o poesías de Baudelaire, él mismo traducía directamente del francés, o obras esas de Queiroz, autores ingleses como Chesterton, Oscar Wilde, o El libro de la jungla, e infinidad de autores, en particular también autores franceses, trozos de Flaubert, trozos de Maupassant, en fin, hubo también, en consecuencia, en mi caso, aparte de la disposición familiar a la que he aludido, un ambiente y una educación literaria. Podría concluirse entonces que si yo soy escritor, se debe a estos dos factores. Pero no, no es solamente eso. Y no creo que sea eso. Porque nosotros fuimos 4 hermanos. Y si esos dos factores fueran los esenciales, los 4 hubiéramos sido escritores. Y sin embargo, solamente lo fui yo, los otros 3 no. Entonces debe haber algún otro elemento que interviene. ¿Cuál sería entonces este elemento? Quizás este tercer elemento sería simplemente una cuestión de azar, de circunstancias específicas que corresponden a cada individuo, como pueden ser ciertas amistades o ciertas experiencias muy personales que uno tuvo y que no compartió con los otros. O también cuestiones puramente de azar, un viaje, no se sabe qué, un accidente. En mi caso, yo creo que fue en particular lo que acentuó mi tendencia a la literatura, quizás lo que ya mencioné en la conversación que tuvimos el martes pasado, mi primer contacto con los escritores de mi generación. Es decir, el saber, el conocer a personas que tenían las mismas inquietudes que yo, los mismos proyectos literarios, el mismo deseo de llegar a ser un escritor. Y fue ello se produjo cuando entré a la universidad, tanto en la Católica, con entrañables amigos como Carlos Germán Belli y Leopoldo Chariarse, y cuando frecuenté la Universidad de San Marcos, donde conocí a Zabaleta, que estuvo el martes a mi izquierda, a Washington Delgado, a Luis León Herrera, a Alberto Escobar, a Paco Bendezú, a Pablo Macera, a Víctor Lee, en fin, a tantos amigos que ahora olvido, en este momento, cuyos nombres en este momento olvido, pero que gracias a cuya compañía y a cuyo aliento
pude, se desarrolló o se fortificó en mí mi vocación literaria. Aparte de eso, naturalmente, hubo luego mi viaje a Europa, en el cual este contacto con escritores ya no solamente peruanos, sino de otras nacionalidades, españoles, colombianos, mexicanos, me dio la certeza de que pertenecía a una calidad de persona que estaba respaldada por un grupo de escritores que compartían sus mismos intereses y tenían sus mismos proyectos. En fin, para volver a lo que comenzaba, por lo que comencé, aparte de las disposiciones que se podría llamar familiares, aparte del marco social o educacional de la infancia y de la juventud, y aparte de los encuentros, de los azares de la vida, lo que determina la vocación del escritor es también algo más, porque todo ello no basta, es también la decisión de serlo. Llega un momento en el cual uno decide, voy a ser un escritor. En mi caso particular, esta decisión quizá no fue muy tajante, no se produjo en un momento determinado. Fue una decisión que se fue produciendo paulatinamente y que en un momento dado se convirtió ya en una realidad. Por ejemplo, un incidente para mí muy emotivo y que me convenció un poco de que en realidad debía asumir yo mi vocación de escritor seriamente y no solamente como un acto de diletantismo como había sido hasta entonces. Fue una experiencia que tuve en Lima, uno de mis viajes, de mis primeros retornos a Lima hace ya una quincena de años o más. Cuando llegando a Lima, recibí la llamada de un grupo de alumnas de un colegio nacional que querían verme. Y como yo no debían tener entre 14 y 16 años, que me habían leído, lo cual yo desconocía, que me pidieron solamente que les dijera algunas palabras, y les dije unas cosas muy simples, pero que al final de esta pequeña reunión y corta reunión, me entregaron una bolsa de plástico. Y en esa bolsa de plástico, cuando la abrí, habían cantidades de lapiceros y como 10 o 15 cintas de máquina de escribir. Y me dijeron, este es un obsequio que le hace la clase para que usted pueda seguir escribiendo. Este gesto a mí me emocionó mucho. Me dije, bueno, después de todo, yo no soy un escritor solitario, ni poco leído, ni desconocido, sino que hay personas que me leen, y colegialas, ¿no? Y en consecuencia, debo continuar escribiendo. Debo tener presente que se asume cuando uno escribe cierta responsabilidad, aunque sea para no decepcionar las expectativas de sus lectores. En buena cuenta, esta circunstancia y otras más que no vale la pena por el momento comentar, me convencieron, me reafirmaron y me decidieron a ser realmente un escritor. Ahora bien, quisiera ahora referirme un poco a mis obras, cómo han ido surgiendo, cómo han ido desarrollándose, en qué circunstancias las he escrito, con qué objeto,
etc. No voy a hablar de las obras infantiles, puesto que mi primera novela la escribí cuando tenía 14 años. Se llamaba Benito el Pescador y estaba escrita con pluma y tinta en un cuaderno de colegio. Ni me acuerdo de qué trataba, solamente de que era vagamente muy melodramática, pues al final morían los 15 personajes que componían la novela. Pero el primer libro ya serio que escribí fue el que mencionó hace poco el doctor Tamayo Vargas, Los Gallinazos sin Plumas. Este libro de cuentos lo escribí cuando ya estaba en Europa. Había viajado a Europa en el año 52 y en ese momento empecé a escribir este libro de cuentos. ¿Por qué un libro de cuentos y por qué un libro de cuentos sobre Lima? Por lo que yo también ya traté un poco en la conferencia, en la charla anterior, y es mi certeza de que en Lima era una ciudad sin novela. Es decir, una ciudad de la cual existía una representación literaria adecuada a la época en que yo vivía. Las obras literarias y de ficción sobre Lima habían sido relativamente pocas, escasas, en el Perú. El precedente más inmediato que teníamos era la novela Duque de Diez Canseco, una novela Panorama hacia el alba de Ferrando, algunos otros libros de menor interés, salvo La Casa de Cartón, que es una novela urbana, pero que sí se circunscribe al ambiente de Barranco. Pensé entonces que era necesario reflejar literariamente una ciudad que se había transformado, que había dejado de ser ya la Arcadia colonial y que estaba en trance de convertirse en una urbe moderna. Y como no tenía en ese momento ni disposición ni idea para escribir una novela, se me ocurrió escribir un grupo de cuentos que, de diferente medida, fueran como una especie de mosaico de la vida de la ciudad. Este libro, como repito, lo escribí en París, en una parte en Madrid, cuando tenía 23 o 24 años. Y el cuento principal, Los Gallinazos sin Plumas, me fue inspirado por experiencias infantiles. Cuando yo vivía en Miraflores, de niño había visto a muchos pequeños muchachos del barrio, pobres, que recogían la basura, la juntaban, en fin, y la vendían o la entregaban a los cerdos. Pero me había olvidado completamente de este incidente. Pero en París, en 1954, trabajando yo de conserje de un hotel, entre mis obligaciones tenía la de levantarme muy temprano para sacar los cubos de basura a la calle. Y en una de estas salidas a la calle con los cubos de basura, vi que había una serie de vagabundos, los que se llaman allá clochards, que estaban esperando justamente esto para precipitarse sobre los cubos y sacar de ellos lo que les fuera necesario. Esto me hizo inmediatamente recordar esas escenas de mi infancia y en el acto empecé a escribir ese cuento que se llama Los Gallinazos sin Plumas. Cuento, por otra parte, que en esa época fue quizá una novedad muy llamativa, puesto que este oficio o esta ocupación era relativamente rara, pero que en la Lima de hoy se ha extendido y es casi realmente una industria. Este libro fue seguido por otro libro de cuentos titulado Cuentos de Circunstancias. El título del libro indica ya cuál es su contenido, porque eran cuentos que habían sido escritos en diferentes épocas de mi vida, en diferentes circunstancias, que no tenían entre sí mayor unidad, que habían sido publicados en revistas o en periódicos, y que
decidí reunirlos de pronto en un volumen, a instigación sobre todo de un editor muy activo en esa época, tan activo como con Grimes, que fue uno de los precursores del libro barato y popular en el Perú, que es José Bonilla Amado, que creó una editorial que se llamaba Nuestra América o algo por el estilo, y en la cual publicó muchos libros a bajo costo y muy populares. Entonces, para los efectos de esta edición, reuní este grupo de cuentos bajo el nombre de Cuentos de Circunstancias. Una estudiosa de la Universidad Católica, que hizo una tesis sobre mí, me dijo una vez que el título de este libro no correspondía a lo que yo había querido decir. Es decir, que no se trataba de cuentos diversos reunidos en un volumen, sino que el título mismo de Cuentos de Circunstancias escondía una intención, puesto que, según ella, en cada cuento había una circunstancia que determinaba la vida del personaje principal. Lo que me pareció una idea extremadamente sutil y que yo acepto en este momento con agradecimiento. Después de estos libros de cuentos, me lancé a escribir mi primera novela, que fue la novela Crónica de San Gabriel. En realidad, esta novela la escribí en Alemania, en el año 1956. Yo no tenía en realidad ningún propósito de escribir novelas todavía. Me proponía continuar con el género del cuento, que se adaptaba más a mi temperamento vehemente y a mi imposibilidad de trazar proyectos a largo plazo. Recuerdo que estaba en Múnich, era un invierno extremadamente frío, no se podía salir prácticamente a la calle porque hacía 30 grados bajo cero, y me vi en la obligación de quedarme forzosamente en mi habitación. Y esta habitación era un cuarto que había alquilado en la casa de una familia obrera en las afueras de Múnich. Y este encierro forzoso en medio de un invierno glacial hizo que comenzara a evocar la vida del Perú, la vida en Lima, el buen tiempo, la primavera, la verdura, los árboles. Y de pronto, en una forma, sin ningún propósito deliberado de escribir nada largo, empecé a contar unas vacaciones que había pasado de adolescente en la sierra. Empecé a escribir y continué escribiendo, pero cada vez con mayor precipitación y con mayor ahínco. Y de pronto, al cabo de unos días, me di cuenta de lo que estaba escribiendo realmente una novela. Y esto duró exactamente 3 meses, duró toda la época del invierno. Pues cuando comenzó el deshielo, cuando pasaron además, porque en Europa sí pasan las primeras golondrinas, cuando empieza la época del deshielo, me di cuenta de que la novela estaba terminada. Y la había escrito en un estado casi de sonambulismo, porque recuerdo que había perdido casi todo contacto con la realidad. Es decir, me parecía que lo real era lo que estaba escribiendo y que lo ficticio eran los personajes, los seres que me rodeaban, y que eran, en estas circunstancias, el dueño de la casa donde vivía y sus dos hijas, dos hermosas cualquirias que venían todos los días a mi habitación a traerme la comida, los cigarrillos y la botella de cerveza. Bien, esta novela, no sé si ustedes, supongo que la habrán leído, tiene, a mi juicio en este momento, y después de haberla releído 20 o 30 años después,
cierta originalidad. Es decir, que es la única novela que he escrito de ambiente rural, porque yo siempre había escrito más bien sobre Lima, que era lo que conocía directamente. Pero es una novela de ambiente rural escrita desde el punto de vista de un limeño. Es decir, no tiene ninguna razón de compararse con las obras agrarias, las grandes novelas campesinas de un Ciro Alegría o de un José María Arguedas. Además, no era tampoco mi intención entrar en competencia con quienes habían nacido en esas regiones y conocían perfectamente el mundo que describían. Esta novela, su originalidad depende de qué es la visión de la sierra para un limeño y que es una novela que está circunscrita a un mundo cerrado. Es una novela que yo llamo una novela claustral. Hay novelas, muchas novelas, que tienen como característica desarrollarse en recintos cerrados. Se han escrito novelas, por ejemplo, sobre internados, sobre hospitales, sobre cárceles, sobre conventos. Esta novela transcurre en una hacienda, y una hacienda como la que yo viví en esa época, que era una vera fortaleza, una hacienda que estaba cerrada entre cuatro muros y que tenía dos puertas que se cerraban de noche con un guardián. Y casi toda la acción de esta novela transcurre en este microcosmos formado por la familia y los servidores, con muy pocas incursiones fuera de la hacienda. Y este ambiente cerrado de la novela permite, pues, que la descripción de este mundo se convierta en una metáfora de un mundo mayor, de un mundo más extenso. De esta forma, esta novela es una representación en miniatura del mundo del Ande peruano. En fin, veo que estoy entrando a hacer ya explicaciones y valoraciones, cuando lo que quería era simplemente hacer más que nada una descripción sucinta de las obras que he escrito y he publicado. Esta obra tuvo un relativo éxito, ganó el Premio Nacional de Literatura de Novela, fue traducida a algunas lenguas. Sin embargo, yo no estaba muy contento con ella y decidí dedicarme nuevamente al cuento. Entonces, escribí dos libros de cuentos más. Uno que se llamaba Las botellas y los hombres, y que fue publicado con el título de Los hombres y las botellas. Y otro que se llamó Tres historias sublevantes. Los hombres y las botellas, o las botellas y los hombres, yo mismo me estoy equivocando. Su título es obvio. Es una reunión de cuentos sobre bebedores. Yo creo que este tema no les debe ser extraño ni a los que están aquí presentes ni a los peruanos en general. Pues en el Perú, como en muchos de los otros países del tercer mundo, se bebe excesivamente. Yo quise tocar en la mayoría de estos cuentos casos de gente que está bebiendo, lo que sucede, lo que dicen, lo que hablan, lo que les ocurre, a veces de forma cómica, a veces de forma dramática. Tres historias sublevantes, en cambio, fue un libro serio. Fue el primer libro de cuentos que estuvo precedido de una cierta concepción de carácter estructural, para llamarlo con este término un poco pomposo. Pues son tres cuentos que transcurren, uno en la costa, uno en la sierra y uno en la montaña, las tres regiones clásicas de nuestra geografía. Luego, porque el primer cuento está escrito en primera persona, narrado por el protagonista principal.
El segundo cuento, el que transcurre en la sierra, está narrado también en primera persona, pero por un personaje secundario, un niño que es testigo de los acontecimientos. Y el tercer cuento, que transcurre en la selva, es una sucesión de 10 monólogos que son narrados o dichos, no sé cómo se dice en este caso, sucesivamente por cada uno de los personajes. Este libro recuerdo que me lo llevó Vargas Llosa a París, porque acababa de editarse en Lima. Vargas Llosa había estado en Lima y viniendo a París me trajo los primeros ejemplares. Me dijo que lo había leído en el avión y que le había gustado mucho. Pero me dijo, estás llegando a los límites soportables del naturalismo. Me acuerdo perfectamente de esta frase, que yo la registré en mi memoria y la he tenido a veces presente, pero he seguido escribiendo. En fin, luego, ¿qué vino luego? Los Genecillos Dominicales. Este libro, esta novela, en realidad yo la había empezado a escribir en Madrid en 1954 o 55. Y entonces se llamaba El amor, el desorden y el sueño. Un título que me gusta mucho y que he debido conservar para la novela cuando la publiqué. Quería entonces narrar o describir o representar el mundo de mi generación, y en eso regresamos a la generación del 50, el mundo de mi juventud, los amigos que había tenido en la universidad, los amigos que había tenido un poco en el barrio, y tratar de dejar por lo menos un testimonio de cómo se vivió o cómo vivían este grupo de artistas, un poco bohemios, un poco desorientados, en esos años que precedieron que se dieron junto con el comienzo de la dictadura de Odría. Sin embargo, no es una novela política, como ustedes recordarán, es una novela más bien de caracteres, una novela de ambiente, y una novela que indirectamente narra también, toca también el tema de la decadencia. Esta novela fue publicada, recuerdo, por Manuel Escorza en su colección de Populibros y obtuvo un premio que fue dado en esa época por la editorial y por un periódico de Lima. Sin embargo, el libro no tuvo relativamente muy poco éxito. Recuerdo que los comentarios periodísticos de la época fueron bastante parcos. Uno de Salazar Bondi, en particular de Sebastián, del querido Sebastián Salazar Bondi, que fue el último artículo que escribió antes de morir, puesto que incluso el artículo salió días después que él murió, en el cual elogiaba el libro, en cierta forma, él era muy generoso. Pero decía, y también recuerdo textualmente su frase, de que se notaba mucho la costura entre lo vivido y lo inventado. Luego viene mi tercera novela, Cambio de Guardia. Esta novela fue, en realidad, una novela que me dio mucho trabajo, a pesar de que la escribí en un periodo relativamente corto. Yo, por lo general, escribo rápido. Es decir, escribo rápido, pero después corrijo mucho las cuestiones puramente de redacción, las cuestiones de fraseo, pero no refundo ni rehago libros, no es mi estilo de trabajar. El libro sale bien o sale mal. Esta novela la escribí en circunstancias muy particulares, puesto que en esa época habían ocurrido incidentes
políticos graves en el Perú, en los cuales habían muerto algunos amigos míos muy queridos. Era la época, además, de plena efervescencia política castrista. Todos los peruanos jóvenes que vivían en París estaban verdaderamente arrebatados y movidos por estos ideales y por estas ideas. Y quienes no lo estaban entonces se equivocaban. En realidad, después nos dimos cuenta que eran nosotros que no nos habíamos equivocado. Pero fue una novela escrita y movida por el resentimiento y por la cólera. Y quizá estos sentimientos, a pesar de que Arguedas dice en una parte que hay que escribir con odio, no sean muy recomendables, al menos en mi caso. Yo estaba realmente en un estado de irritación y de cólera y de malestar y de impotencia. Entonces decidí escribir una novela en la cual criticara violentamente todo lo que había en el Perú. A los sacerdotes, a los militares, a los políticos, a los jueces, etc. Entonces, imaginé una serie de situaciones que se prestaban para ese tipo de crítica. Y la novela está en realidad constituida por 6 o 7 historias diferentes, que son un asesinato político, un asesinato crapuloso, un golpe de Estado, una huelga, un gran peculado y alguna otra historia que en este momento se me olvida. Pero en realidad eran diferentes historias que correspondían a lo que el Perú tenía de más criticable y de más odioso en ese momento, o en general en su historia política. Aparte de esto, esos fueron los, si se quiere decir, los temas de la novela. El sentimiento que me inspiró fue un sentimiento de, casi como podría decir, de represalia. Pero aparte de esto, había también una concepción ya de tipo más intelectual en este libro, que me sirvió para la construcción y la organización de la novela, que fueron 3 ideas muy simples, si se quiere, pero que me interesaba explicitar a través de estas situaciones, que es la idea de la imbricación, es decir, el hecho de que todos estamos en alguna forma unos con otros relacionados, y a veces mucho más estrechamente y más cercanamente de lo que creemos. Por ejemplo, ¿qué digo yo? ¿Qué relación puede haber entre, digamos, el primer ministro de Francia y un niño de las barriadas de Lima? Sin embargo, es posible de que hayan, a través de una persona, se han comunicado los dos. Por ejemplo, digamos que nuestro alcalde va a repartir un vaso de leche a una barriada de Lima y le da la mano a un niño. Y 15 días más tarde o 15 días antes está en Francia y le da la mano al primer ministro de Francia. Entonces, entre ese niño de las barriadas y ese primer ministro hay una comunicación a través de un personaje intermediario. Esa era una de las primeras ideas. Y en la novela, en efecto, todos los personajes, a pesar de que no tengan nada que ver aparentemente unos con otros, siempre hay uno o dos que les sirven intermediarios para comunicarse. Otra idea era la idea del azar. Quiero decir, la importancia que tiene el azar en nuestra vida. En la novela hay diferentes situaciones que se desencadenan simplemente por encuentros completamente fortuitos. Un individuo que frena el carro para no atropellar a una persona, y este pequeño incidente, que no tiene mayores consecuencias, en realidad tiene consecuencias. Porque esa persona, por detenerse, se demoró unos segundos más en atravesar la calle y debido a eso no encontró a una persona a la cual tenía que encontrar si hubiera continuado nuevamente su camino. Y la tercera idea que formó o que me sirvió para estructurar la novela fue la idea de la imposibilidad de descubrir la verdad. En la novela, la mayoría de las historias, de estas 6 o 7 historias que hay, eran siempre
en la vaguedad y en la duda. Hay un asesinato, pero no se sabe quién es el asesino. Hay también otra escena que es un peculado, pero no se sabe si realmente se produjo ni quién lo organizó. Hay también un incidente que recuerdo, una de las tantas historias que transcurre en un orfelinato de mujeres, en el cual se acusa al director, que es un sacerdote, de abusar de sus alumnas, pero no se sabe realmente si abusaba o no, o si las alumnas eran unas histéricas que lo acusaban sin ningún fundamento. Y esta idea, en realidad, me vino, en fin, incluso la mantengo, porque en los hechos realmente de la vida más importantes, incluso en los medianamente importantes, es extremadamente difícil llegar a conocer la verdad. ¿Quiénes son los que la conocen? ¿Hay uno, dos, tres personas? ¿Existen o no existen? En las cosas, por ejemplo, ¿qué digo yo? El asesinato de Kennedy, para poner un ejemplo importantísimo. Se han pasado 20 años investigando, haciendo búsquedas y pesquisas, periodistas, historiadores, políticos. En realidad nadie sabe realmente la verdad, qué cosa fue lo que pasó. Esos fueron los tres principios que estructuraban esta novela, Cambio de Guardia, que fueron el azar, la imbricación entre los personajes y la imposibilidad de descubrir la verdad. Bueno, esta novela además tiene algunos aspectos poco anecdóticos, y es que fue escrita en 1964-65. Yo la terminé, pero no tenía título. Era extremadamente difícil encontrar un título, porque habían tantas historias dentro que no encontraba un título que cubriera todas las historias. Entonces, recuerdo que la leyeron algunos amigos en esa época, entre ellas el aquí presente Alfredo Ruiz Rosas, en esa época en París, y me dijeron que estaba bien, etcétera. Pero yo la guardé, la metí en un ropero, ¿de acuerdo? Y esa novela se mantuvo en el ropero durante 8 o 10 años, sin que yo la volviera a tocar. Y solamente la toqué una ocasión en que me di cuenta de que sobre esa novela estaba durmiendo mi gato y que la había llenado de pelos, ¿no? Entonces dije, no, ¿qué es esto? Este libro está aquí hace años, ¿no? ¿Por qué no lo saco, ¿no? Entonces lo saqué, lo releí, lo pasé en limpio y lo publiqué en 1974 o 75, con el título de Cambio de Guardia, que fue un título, por otra parte, que lo pusimos un día, estábamos reunidos en casa con un grupo de familiares y no tenía título a la novela, entonces cada cual empezó a dar un título, ¿no? Dimos como 50 títulos hasta que pronto un sobrino mío dijo, Cambio de Guardia. Entonces dije, este es, y le pusimos Cambio de Guardia. ¿No? Bueno, después de la tercera novela, vienen ya mis libros de cuentos posteriores, entre ellos, La Palabra del Mudo, ¿no? Que reúne en realidad todos los libros anteriores que había publicado de cuentos, más dos libros de cuentos nuevos. ¿Por qué La Palabra del Mudo? Muchas veces me han preguntado, ¿qué quiere decir eso? En realidad, yo le puse La Palabra del Mudo porque tenía la intención de escribir un cuento que se llamara La Palabra del Mudo. Tenía algunas historias incluso que podían prestarse a este título de La Palabra del Mudo. Pero fue un cuento que nunca pude terminar, lo empecé varias veces, pero no me salía. Entonces, bueno, dije, vamos a publicar pues el libro con este título, aunque no hiciste un cuento que se llame La Palabra del Mudo. Pero luego me di cuenta de que ese título tenía una cierta significación y que correspondía, en cierta forma, a muchos de los cuentos que estaban contenidos en estos libros, en estos volúmenes desesperados, a los que no tienen la posibilidad de expresarse. Alguien también me dijo de que, en realidad, le había puesto el título de La Palabra del Mudo, refiriéndome a mí mismo, que ese libro, que esa palabra era la mía, puesto que yo, probablemente, no ahora, tengo la fama de hablar muy poco. Estos son prácticamente los libros que he escrito
tendría que referirme tal vez también a prosas apátridas que don Augusto ha mencionado muy elogiosamente. Es un libro que me ha deparado, es el libro que me ha deparado más satisfacción en tanto que escritor, curiosamente. Siendo un libro que no es un libro de ficción, que no es una novela, que no son cuentos, no es teatro, es un libro simplemente de pequeñas notas, fragmentos distintos entre sí y sobre diferentes temas. Y que yo he escrito, fragmentos que fui escribiendo en el curso de mi vida sin la intención de reunirlos, pero que en un momento dado, había en París un fotógrafo muy conocido, Baldomero Pestana, que me dijo si no tenía un texto que pudiera él ilustrar con fotografías, entonces yo le presenté estos textos. Finalmente los leyó y me dijo, no, esto no se pueden hacer fotos con esto, porque aquí no hay prácticamente cosas que sean plásticas, y en efecto, todas son reflexiones, meditaciones, aforismos. Pero en fin, como ya tenía el libro ya copiado y reunido, lo publiqué en España, con el título de Prosas Apátridas, título también extremadamente confuso, y que me obliga a cada momento en Europa a hacer aclaraciones, puesto que cuando lo han publicado en España, ahora que lo van a traducir en Francia, siempre han dicho, es el libro de un expatriado, de un deportado, de un individuo que no tiene patria. Y yo, no se trata de eso. Simplemente se llama Prosas Apátridas porque estos son los textos los que no tienen patria literaria. Porque estos textos no son nada, es decir, no pertenecen a ningún género. Entonces, son textos apátridas. Y si los he reunido en un libro, justamente es para darles cierta cohesión, cierta unidad y dotarlos, si se quiere, de un espacio literario común. En fin. Ahora bien, eso es lo que he escrito. No quiero referirme al teatro porque sería ya extremadamente largo y complicado. Pero, ¿qué cosa es lo que estoy escribiendo? ¿O qué cosa es lo que estoy tratando de escribir? ¿O qué cosa es lo que proyecto escribir? Eso ya es otro capítulo. Por lo pronto, novelas no. Todas mis novelas han sido escritas entre los 25 y los 35 años. Yo tengo ya 54. O sea que, en cierta forma, las considero yo libros un poco de juventud. Luego, he seguido escribiendo cuentos, he escrito teatro, y luego he empezado, eso sí, empecé varias novelas, claro, pero las dejé inconclusas, por lo menos unas 10 o 15. ¿Por qué las dejé inconclusas? Porque a veces los libros dependen de la primera frase, del primer comienzo. Es como muchas veces, siempre lo he asociado yo al tejido. Escribir es como tejer. Hay que encontrar el punto. Si el punto inicial no está bueno, entonces todo el tejido sale mal. Eran novelas que parecían que iban a despegar, pero de pronto en la primera página, o en la quinta página, o en la décima página, estaban enredadas y ya me daba cuenta que no podía proseguirlas. Así podría yo mencionarles cantidades de novelas comenzadas, interrumpidas, en pocas líneas o en pocas páginas, pero que algún día tengo la intención de publicar solamente los comienzos de las novelas, todas juntas, ¿no? Porque formarían un buen volumen, con un título que se llama así como Pedestal sin estatua, un título es un poco cursi, pero en fin, título de esa naturaleza. Ahora, entre los libros actuales, porque naturalmente sigo escribiendo, tengo por lo menos dos. Un libro es un libro un poco raro, si se quiere, que está basado en la invención de una nueva lengua. Quiero decir que estoy tratando de inventar una lengua. Esto puede parecer un disparate, pero es cierto. No solamente desde el punto de vista del vocabulario, ¿no? Es decir, una serie de palabras, sino también desde el punto de vista de la gramática, de la construcción, de la morfología.
Por lo menos ya tengo un centenar de palabras inventadas, incluyendo sustantivos, verbos, adjetivos, etc. Y de lo que se trata es de escribir un libro con estas palabras. Y me he dado cuenta de que para escribir un libro no es necesario disponer de 5.000 o 10.000 términos. Se puede escribir un libro perfectamente con 500 palabras. Entonces simplemente estoy esperando la ocasión de llegar a tener un número viable de palabras para escribir un libro con este lenguaje absolutamente inventado. Y incluso traducir otras obras a este lenguaje. En fin, esta es una idea un poco, que podrá parecerles un poco peregrina, utópica, no sé, pero en fin, es una idea que me interesa porque me divierte. Y una de las cosas importantes para escribir es realmente que uno se divierta escribiendo. Y otro libro que está mucho más avanzado y que probablemente logre y llegue a publicar este año, es un libro que se llama Luder. En realidad, me doy cuenta que mis obras han ido, cuando las contemplan en su conjunto, han ido pasando de lo largo a lo corto, de lo abstracto a lo concreto, y de lo complicado a lo más simple. Así, por ejemplo, que el último libro prácticamente que he escrito son prosas apátridas, que son fragmentos de media página, de una página. Entonces ahora estoy escribiendo un libro que se llama Luder, que consta solamente de texto, solamente que tienen 4 o 5 líneas y nada más. Son decenas y quizás centenares de estos textos, pero que tienen la particularidad de que no son dichos por mí, sino son dichos por Luder. Luder es un personaje que yo he inventado para que me represente. Este es un truco y un artificio que han utilizado mucho los escritores cuando quieren decir cosas que no quieren asumir plenamente. Entonces inventa un autor que las dice. En realidad, claro, es uno mismo el que las está diciendo, pero después le puede echar la culpa al personaje. Puede decir, no, yo no he dicho esto, esto lo he dicho Luder. Por ejemplo, hay un poco antecedentes de esto, de este personaje así, que representa a un autor y dice cosas, emite opiniones que uno no diría. Es en Historias de Almanaque de Bertolt Brecht hay un personaje que se llama el señor K, que dice de pronto una serie de cosas curiosas. Después también Jorge Machado, Antonio Machado, tenía ahí también un libro que se llama Abel Martín, de Juan de Mairena, en el cual también inventa un personaje, un filósofo, un profesor, que dice una serie de cosas a veces extremadamente duras contra sus contemporáneos o los autores clásicos españoles, que el propio Machado no diría, pero que sí lo dice este señor Abel Martín. También un libro de Valéry, el señor Teste, me parece que se llama, en el cual utiliza el mismo recurso. O sea que esto, hay precedentes de esta innovación, pero a mí me interesaba hacerlo porque me permite decir cosas que yo directamente no quisiera decir, y luego porque también corresponde o coincide con mi gusto por la concentración, es decir, por ir reduciendo cada vez más lo escrito al mínimo de líneas, al mínimo de espacio. Ahora bien, después de estas descripción más o menos de las cosas que he hecho, de las cosas que estoy haciendo, quisiera referirme también un poco, si se quieren, hacer una especie de juicio general sobre lo que he podido escribir o sobre lo que he hecho. Por ejemplo, en medio de una obra aparentemente dispersa, si hay alguna cohesión, si yo veo alguna cohesión, alguna dirección, alguna línea. Y después de pensar un poco, para los efectos de esta conferencia sobre todo, porque por lo general no pienso mucho ni me releo nunca, hay ciertos temas que son más o menos recurrentes. Y un tema es el tema de la decepción, por ejemplo. Y este tema de la decepción está bastante de moda. Yo no sabía que era un tema, pero el año pasado hubo una
coloquio a una universidad americana, no recuerdo en la cual, en la que se trató el tema, el tema era la decepción en la narración contemporánea. Y me enteré por un catálogo que me enviaron de que figuraban ahí algunos cuentos míos que iban a ser expuestos por ponentes de las universidades americanas, ¿no?, en el cual figuraba Ribeiro como un exponente del tema de la decepción, al lado de muchos otros autores de nuestra época. Y después pensando me doy cuenta que es cierto, en muchísimos de mis cuentos en realidad es la historia de una decepción. Siempre hay un personaje que planea algo, que quiere realizar una hazaña o que quiere simplemente ir a cierto lugar, no llega, o la hazaña le fracasa o todo lo que él había previsto se desvirtúa. En realidad hay una verdadera decepción en sus proyectos, en sus ilusiones. Otro tema, por ejemplo, que es recurrente en lo que he escrito es el tema que le llamo el combate perdido, que tiene relación evidentemente con el anterior. El tema del combate perdido es el del individuo que se decide a luchar por algo y que pierde, que fracasa. Y este tema está particularmente desarrollado en mi libro Tres historias sublevantes, que son tres combates. En el primer cuento es el del individuo que quiere luchar por conquistar su pedazo de tierra al borde del mar y que finalmente es expulsado y pierde su pelea. En el segundo cuento es el de un campesino que quiere rebelarse contra un gamonal, un señor feudal autoritario y abusivo y que es asesinado finalmente. Y el tercer cuento, el que transcurre en la selva, es el también el que transcurre en un circo, además. Es el de un luchador del circo que quiere igualmente luchar contra la autoridad del dueño del circo, etcétera, y finalmente muere. Es decir, este tema lo he tratado muchas veces en estos cuentos y en otros, y está relacionado con otro tema, pero ya elevado a un nivel más elevado, que es el tema del héroe trágico. Y este tema está tratado particularmente en las piezas de teatro que he escrito y en las que estoy escribiendo. El héroe trágico ya es el personaje que tiene ya un carácter de líder, de innovador, que se enfrenta con la sociedad de su época, pero cuyos intereses o cuyas proposiciones no coinciden ni convienen a la sociedad en la cual vive, ni son aceptadas por ella. Entonces se ve obligado a capitular o simplemente desaparece. Es el caso de Santiago el Pajarero, en el cual el tema es el tema de la ciencia, el individuo que inventa el avión en el siglo XVIII, cuando a nadie se le ocurría entonces que el hombre podía volar y que por este motivo es objeto de mofa, ¿no?, en la universidad y por sus conciudadanos y por sus vecinos, y termina siendo arrojado desde el Cerro San Cristóbal. O es el tema de Atusparia, obra de teatro en la cual el líder es un líder campesino que organiza una sublevación en Huaraz en el siglo pasado, sublevación que es reprimida y el líder tiene que ceder, transigir, y justamente por transigir es asesinado por sus propios compañeros de lucha. Y la obra de teatro que estoy escribiendo ahora es sobre Sócrates, que Sócrates vendría a ser ya no el inventor ni el líder revolucionario, sino el reformador social, el individuo que a través de sus ideas filosóficas y de su ejemplo quiere transformar y modificar la sociedad ateniense de su época, encuentra la resistencia de esta misma sociedad, es acusado injustamente por tonterías y falsedades y finalmente se ve obligado a cumplir la sentencia, que es envenenarse. En fin, para volver a lo que le decía al comienzo, como escritor no tengo, si se quiere, una poética, no puedo hacer una descripción de lo que he escrito con algunas pequeñas interpretaciones personales
Pero en realidad yo me sigo aún interrogando sobre cuál ha sido realmente mi rol como escritor y cuál ha sido realmente mi importancia como escritor. Y esto para mí sigue siendo realmente un enigma. Si bien he tenido ahora y he sentido por un momento una especie de, como de impresión, no solamente al ver reunida tanto público en estos momentos que hablan de ustedes, sino por pequeño incidente que se produjo hace un momento y que me ha dado verdaderamente, me ha hecho creer de que soy quizás un escritor leído y apreciado en el Perú. En fin, quisiera concluir siempre dentro de este tono un poco interrogativo. En realidad, cada libro es como la botella que un náufrago tira o lanza al mar. Nunca se sabe lo que va a pasar con ella. Eso puede de pronto irse a pique en un arrecife, o simplemente puede ser devorada por un leviatán, o simplemente puede navegar durante decenas de años por el mar y llegar de pronto a una playa donde alguien, solamente alguien, le estaba esperando. En fin, para terminar quisiera citar una frase del gran pintor japonés Hokusai, que murió nonagenario. Después de haber pintado o dibujado 5.000 cuadros, y que dijo, quisiera vivir 10 años más para saber lo que es una línea. Así yo quisiera vivir 10 o 15 años más y escribir 10 o 15 años más para saber lo que es la literatura.